¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a nuestro programa 24 cuadros por segundo. Y seguimos con esta modalidad. Cada día la barba de Rodolfo Montt más larga. Manuel no la veo, pero bueno, aquí seguimos en esta modalidad de teletrabajo. ¿Cómo están? ¿Cómo está Manuel? ¿Cómo está Rodolfo? Hola Víctor, ¿cómo estás? Bien, es que me quiero parecer a ti, Víctor, por eso la barba. Me parece bien. Buena decisión, muy buena decisión. Okay, sí, no, si quiere parecer a Juanito también, a quien saludamos ahora. Yo no tengo ese problema. A mí no me sale barba. Ojalá, pero ya fue ya. ¿Cómo han estado esta semana? Bien, yo he tenido harto trabajo. Bastante bien acá en casa. Ya pudimos resolver los problemas de conexión, así que conectarnos para poder hablar de cine nuevamente. Así es. Hacemos un alto y comenzamos ya a entrar en materia. Bien, y ya estamos de lleno en nuestro programa y, por supuesto, si ustedes me lo permiten, no podemos de no hablar de Ennio Morricone, quien falleció la semana pasada, pero no lo habíamos comentado, aunque alguien, Rodolfo creo que me dijo, pero hablamos de Morricone, sí, pero hablamos por el premio. Nadie imaginaba en junio, cuando hablamos del premio que recibió con John Williams, el premio Princesa de Asturias, que un mes después íbamos a estar hablando de él porque había fallecido. O sea, yo creo que igual tenemos que hablar de Ennio Morricone porque es una gran pérdida para el cine. O sea, yo encuentro que dentro de los que han creado música para las películas, es uno de los personajes más destacables que tenemos. Tiene grandes... entendido que en algunas ocasiones, él, para que no le corrigieran la banda sonora que él había creado, ya la enviaba poco tiempo antes del estreno de la película, cosa que tenían que estar los directores, ¿ya?, y todos los que hacían la producción final de la película a la carrera, y se tenían que basar en lo que él había hecho. No había opción de cambio. Sí, él tenía un carácter muy especial para esto. Les voy a recomendar a ustedes y a la gente que nos está viendo un libro que se llama Entrevista, conversación con Ennio Morricone, que lo escribió Giuseppe Tornatore. Giuseppe Tornatore, el director de Cinema Paradiso, el director de Malena, el director de un montón de películas, porque trabajaron juntos casi todas las películas de Tornatore. Y en ese libro de entrevista eran muy amigos, ¿eh? Incluso en la carta de despedida, ustedes supongo que la leyeron, y Morricone se despide de su amigo, le decía un diminutivo, no recuerdo en este momento cuál era, de él y de su esposa. Y Tornatore le pregunta a Morricone en ese libro de entrevista, ¿dónde basas tu música? ¿En qué se basa? ¿Cuál es el asidero que tiene para hacer esa banda sonora? Le dijo, mi música se basa en lo que hizo Bach y en lo que hizo Stravinsky. O sea, con esa premisa partía haciendo cualquier obra musical de Morricone. No, era un grande de la música. Es, bueno, por algo él y John Williams fueron galardonados con el premio ese que estuvimos hablando hace poco tiempo atrás. Y bueno, yo creo que escuchar la música de Ennio Morricone, aparte de llevarte las mismas películas, también te lleva a sensaciones, tiene sentimiento, tiene una cosa que te abstrae, ¿ya? O sea, no podemos pensar cualquiera de los Spaghetti Western donde está su música, si serían lo mismo sin esa música. Recordemos que esa música incluso traspasó las mismas películas, fue utilizada para muchas cosas más, incluso actualmente se sigue utilizando, sí, es un monstruo. Otra de las cosas curiosas, Víctor, de Ennio Morricone es que pese a ser un compositor... De introducción de Cinema Paradiso, cuando la pianista va marcando el tiempo. Mire, escuchemos unos poquitos segundos.
¿Se dan cuenta que va llegando la música a medida que va interpretando? Sí. Sí, a mí no puedo evitar tener esa sensación de conmoverme ya con esta gran pérdida que tiene la música, ya, y bueno, cada vez que escucho su banda y uno empieza a analizar todo lo que el trabajo de Ennio, es fuerte. Así es. Mire, y acá, para despedirnos ya de Ennio Morricone, les voy a mostrar algo que yo sé que a Rodolfo Mon le va a encantar, porque a él le gustan estas cosas así medio freak del cine, y es una gran banda sonora de Ennio Morricone y de una película que no es muy comentada, y no es muy comentada la música, pero sí es grande esta película. Mira, Rodolfo, Érase una vez en América. ¡Ah, por supuesto! El doble en VHS para coleccionistas. ¡Qué buena! Y este es un regalo que me hizo Eugenio Barraza, así que se lo tengo que agradecer siempre, porque últimamente me dijo, ¿a usted le va a gustar esto? Y ya, yo sé, hay mucha gente que anda de atrás de él y me lo ha pedido que lo venda, pero no, ahí está Morricone guardadito. ¡Qué genial! Muy bien. Es para guardarlo, efectivamente. Sí, de todas maneras. Además que me lo regaló Eugenio, que me ha hecho varios regalos de cine, libros, videos, un montón de cosas, así que y le gusta todo el cine. Así que gracias a Eugenio una vez más. Y bueno, gracias a Morricone por habernos dejado toda esta música que podemos disfrutar todos los días. Esa es una de las cosas por las cuales hablamos que era merecidísimo el premio de Asturias que había recibido, porque efectivamente trasciende su música en el tiempo, es decir, van a pasar 50 años y vamos a seguir disfrutando las composiciones de Ennio Morricone. Y yo creo que, aunque pasen 50 años, van a seguir ciertos directores colocando su música en algunas películas. De todas maneras. Bueno, pero el obituario esta semana estuvo bastante movido, digamos, por decirlo de alguna manera, utilizar alguna frase, ¿cierto? Porque también murió Linda Cristal, yo no sé si ustedes lo ubican bien a ella. ¿Victoria o no? Claro. Linda Cristal era Victoria del Gran Chaparral, la esposa de John Cannon. Eso. John Cannon, Victoria Cannon, Victoria Montoya, porque eran los Cannon, y fue un matrimonio por conveniencia. Así es. No sé si vieron el capítulo 1 del Gran Chaparral, cuando llegan al Gran Chaparral, y la primera noche que están ahí recién llegados, atacan los indios y matan a la esposa de John Cannon, y él, para hacer como digamos un blogging con la gente que vivía por ahí, se asocia con el señor Montoya, que era de la hacienda Montoya, donde está Manolito y está Victoria, y él pacta el matrimonio para casarse con Victoria y agrandar su imperio. Y yo quiero agregar que en eso, la que le coloca el nombre Gran Chaparral es la esposa que muere. Ella es la que le da el nombre a esta hacienda, a este lugar. Y el nombre queda después de que ella se lo otorga, bueno, y ella fallece y pasa todo esto lo que tú estás explicando, que es este matrimonio, bueno, y después con los hijos y todo eso. Y ahí, para que el matrimonio finalmente se concrete, el padre de Victoria manda a Manolito que lo acompañe y al hermano, a Buc, y ahí comienza todo el tema del Gran Chaparral. Pero Victoria, o sea, Linda Cristal en realidad tiene una carrera importante, ella argentina, nació en Santa Fe, y después se fue a estudiar arte a Uruguay cuando tenía 13 años, y estaba en un viaje y sus padres murieron cuando estaban en Montevideo, y ella quedó huérfana a los 13 años, solo en Uruguay, ahí tuvieron que tomar unos familiares, y posteriormente se casa con un actor mexicano y se va a vivir a México, siempre pensando en llegar a Hollywood. Bueno, llega a Hollywood y tiene la suerte de encontrarse con Tony Curtis, y su primer trabajo grande fue con Tony Curtis, y allí comienza a despegar su carrera actoral. Bueno, fue un camino largo para ella, pero efectivamente triunfó. Es una actriz reconocida, y no muchos saben lo que tú comentas, Víctor, que efectivamente ella nació en Argentina. Bueno, los argentinos lo tienen claro, pero el común de las personas generalmente no tiene la impresión de que ella es una actriz sudamericana. Ahí la gente confunde y piensa como ella interpretaba un personaje mexicano. Yo creo que mucha gente pensaba que ella provenía desde México.
Sí, y ¿cómo se hizo el nombre de ella en Hollywood? Porque, como te digo, conoció a Tony Curtis y le invitaron a una película donde el guión decía que Tony Curtis se enamoraba de una argentina y la antagonista de Linda Cristal fue nada menos que Janet Leigh. Entonces entró por la puerta grande a Hollywood y ahí estuvo después siendo dirigida por Blake Edwards. Ustedes saben que Blake Edwards es uno de los grandes directores de la historia del cine. Desayuno en el Tiffany, por ejemplo, la dirigió John Ford, el director de La Diligencia, la dirigió incluso John Wayne, y ahí está... Ah, sí, pues trabajó con John Wayne. Carrera. Y también trabajó con Charles Bronson, y el nombre real de Linda Cristal fue María Teresa Moya, y en México le pusieron Linda Cristal porque era más vendible en Hollywood, y así se hace ese camino y ese... Esa entrada triunfal, digamos, al cine que ella quería, que siempre soñó. Bueno, yo como... Ahora en esa época... Dale, Manuel. No, ahora en esa época era súper habitual el cambiarse el nombre. Es decir, yo creo que con los dedos de las manos cuento a los actores que realmente mantuvieron su nombre real. Sí. Yo solamente el dato freak ya que voy a colocar, bueno, ella tuvo participaciones también en algunas series que eran como, entre ellas fue Bonanza, pero también tuvo participación en una serie que yo seguía harto cuando era pequeño, que era Viaje al Fondo del Mar. También tuvo su aparición en algunos capítulos de esas que solamente era como dato freak de este personaje. Bueno, y como dato freak también, Manuel, en la película que trabajó, como te digo, cuando entró al cine de Hollywood con Tony Curtis y Janet Leigh, que se llamó Vacaciones sin ropa, le fue tan bien en su primera aproximación que obtuvo un Globo de Oro como mejor actriz. O sea, así fue la carrera de Linda Cristal. Y en Argentina no la conocían. En Argentina llegó el año 85 para hacer una teleserie. Y allí recién el gran público argentino, digamos las nuevas generaciones, supieron que había una actriz que era súper famosa. Y bueno, ella se integró a todas las actividades de la Asociación de Actores Argentinos, participó en todo lo que le pidieron, y ahí como que se reencontró con su pueblo. Bueno, esos son algunos de los datos. Aparte, encuentro que era una gran actriz también, y también no puedo dejar de decir que era una mujer muy, muy atractiva. Yo la encontraba en las películas, en las series que yo la vi en ese tiempo, era muy, muy atractiva, Linda Cristal. Pero fíjate que yo ella siempre viaja al fondo del mar y no la vi nunca, salvo que haya... No, apareció, es como el dato freak porque apareció en uno o dos capítulos nomás, no era un personaje estable dentro, igual que en Bonanza también, ella tuvo varias apariciones en varias series en el transcurso de su carrera, ya, y como dato freak, porque a mí me gustaba mucho, ya, Viaja al Fondo del Mar, ella aparece en uno de todo de todos los capítulos que tiene esta serie. Hablando de series, Víctor, podríamos retomar esa sección del programa. Era entretenida, a la gente le gustaba harto. Sí, yo creo que ahora que estamos entre los tres todas las semanas podríamos hacerlo porque es distinto. Pero la próxima semana partamos con Viaje al Fondo del Mar y como yo soy tan freak como dice Manuel y tengo toda la colección de Viaje al Fondo del Mar, voy a ir a buscar inmediatamente en los capítulos, lo aseguro, y los tenemos para la próxima semana. De más. De ahí yo te digo porque yo me acuerdo más o menos, tengo que ver bien el número del capítulo, pero me acuerdo el nombre del capítulo. Sí, yo tengo todos los capítulos, así que no hay problema. Bueno, ahí estábamos recordando a quienes nos dejaron estos días y no podíamos estar por alto en nuestro programa. Llegó el momento del cortometraje y vamos con él. Yo sé que Juanito debe estar muy contento con la pauta que tenemos y cómo vamos de atrasado, ¿cierto? Pero bueno, vamos con el corto de esta semana, Manuel y Rodolfo. Ok.
olvidas que nunca estarás sola. Siempre estaremos contigo. ¿Ah? ¿Aló? ¿Qué es esto? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué es eso? ¿Quién es? ¿Quién es? Abre. Abre, desgraciado. Sabemos que estás ahí. Abre la puerta. Buenos días, hermana. He venido a hablarte acerca de la palabra del Señor. ¿Qué? Jehová está contigo. ¿Sabías que tu familia puede ser feliz si Jehová está contigo? ¿Quiénes son ustedes? Somos tus hermanos de Jehová. ¿Qué? ¿Qué gente paloma? ¡Ah! Somos tus hermanos de Jehová. Estábamos viendo el corto, se llama, como ustedes ya saben, Hermanos. ¿Qué les pareció? Bueno, a mí cuando se ocupaba esa estrategia de la niña corriendo o subiendo las escaleras, no sé por qué recordé la escenografía de Big Bang Theory, cuando hacen como el efecto de ir subiendo piso a piso, como que se me vino eso a la mente. Ahora, efectivamente, es un corto sin mayores ambiciones, pero que busca de otra forma instalar el terror y la religión, que son cosas que siempre han estado de la mano en el cine. No son cosas ajenas, la religión y el terror. Y acercamiento a esto es interesante, es novedoso, por decirlo de alguna manera. Yo por mi parte, bueno, no... En la calidad del corto, me gustó la expresión que usaste para que no era de grandes expectativas. No, el tema de lo que yo siento que trataron de transmitir ahí, de repente, por lo que yo sentí, la sensación que me dejó el corto, era esa de la invasión que uno siente muchas veces, producto de cuando vienen a golpear tu puerta. ¿Ya? Y que cuando es constante y cuando los ves en la calle, todos estos que tratan de alguna religión convencerse de alguna manera, sientes que se están como entrometiendo demasiado. ¿Ya? Esa tal vez es la sensación que me deja a mí. Como corto de terror, no lo vale. Bueno, lo único que me gustó del corto en sí es la música inicial, que es de una banda sonora de este que es Nox Arcana, ya que reconocí inmediatamente la música, ya que normalmente se ocupa para ciertas situaciones de terror y cosas así, pero es lo único que puedo decir del corto. Realmente no me gustó mucho. Ahora, Víctor, el único momento, a mi juicio, bien logrado es cuando estas como multitudes golpean la puerta y ella tiene miedo de abrir. Ese es como el único momento en que construyen algo que puede llegar a sentir cosas, porque el mensaje de texto no funcionó mucho. Después la aparición de estas personas dentro de la casa como final tampoco lo logra bien. Pero yo rescataría el hecho de, el acercamiento diferente a la religión y el terror, que es algo que tenemos varios ejemplos. En sí. Mira, yo voy por otro lado. Primero hay que ver que está subir este corto, en que se llama Hermanos, reitero, entre la comedia y el terror. Y ahí entre la comedia y el terror hay un refrito. Vendría siendo una mezcla, mire, voy a decir una estupidez, una mezcla entre Scream y Scary Movie. ¿Por qué? Porque, si, como bien dice Manuel, partimos con una música que es reconocible para temas de terror, le quisieron dar un toque con la música al inicio, los primeros compases, indefectiblemente como El Exorcista, pero no se puede poner la música del Exorcista. Luego el tema del teléfono, la llamada de teléfono,
Si ustedes ven, ese zoom in que hace la cámara al teléfono es el mismo zoom in que se hace con el teléfono de Scream. En la primera escena de la Scream 1, cuando está Drew Barrymore, ¿cierto? Y está haciendo las palomitas en la cocina y suena el teléfono y la cámara va haciendo un zoom. Esa es la primera escena, la reitera. Y después toma elementos de otras películas de terror para hacerlo. Y fíjate que la cámara subjetiva que utiliza el director cuando va en la calle detrás de las matas, ¿cierto? Y las hojas impiden ver, de repente incluso mueve la cámara en una especie de paneo rápido, izquierda-derecha, como que la venían siguiendo, y terminamos con esos hermanos de religión, como dice el Señor, dentro de la casa. Al final el mensaje ahí es como que también los demoniza, o sea, no son tan religiosos, o sea, me tienen harto los hermanos y son hasta demonizados. Eso es lo que yo opino, no sé. Ustedes. Claro, bueno, la situación esta de dos cosas claras, utilizar la religión como fundamento de terror, bueno, está pero por miles dentro de series, cine, etcétera, etcétera, ya es un tema bastante recurrente, como tú bien dices, hay varias reminiscencias de algunas otras películas, ya que uno puede ver el tema este del paneo que te hace finalmente colocarte a ti en la situación de la víctima que va corriendo, ya, y tratando de mirar hacia otros lados, el tema eso de cuando la cámara la va siguiendo a ella y se ve el tema esto de como las hojas y todo eso, que es la sensación de que algo está oculto, etcétera, etcétera. Trata de tocar todos esos temas, pero personalmente no sé, tal vez para ocupar el tema del terror, muchas veces el tema de la luz juega bastante, y esto era eran lugares demasiado iluminados. Sí. Eso es, de repente, tal vez analizándolo un poco más ahora, ya tal vez lo que me choca más a mí, ya, el tema de la iluminación dentro de las películas es sumamente importante, y para crear ambiente, ya, lugares muy iluminados, ya, para un tema de terror, no siempre hay directores que lo ocupan muy bien, pero en este caso no creo que haya sido lo más apropiado. Voy a tratar de ser muy educado y voy a decir, he visto cortos mejores en el programa. Muy bien, pero hay que mostrar de todo. Ahí está el corto de esta semana entonces en nuestro programa. Bueno, sigamos con lo que teníamos preparado hoy día, y no sé si se dieron cuenta el bloque que sigue, porque es algo que todos hemos visto, aún seguimos viendo algunos, y nunca decimos lo que nos gusta. ¿Cuál es la escena que ustedes más recuerdan de las películas de animación que han visto? ¿Estamos con Rodolfo? Yo la que más tengo en la retina, porque debe ser una de las últimas películas animadas, o en la transición de animación tradicional a animación digital, es la escena en que muere Mufasa, y se hace un close-up a la cara de Simba, gritando el ¡no! Y después baja Simba y ve a su papá muerto en esta quebrada. Esa para mí es un clásico de animación que tengo en la memoria. Bueno, el Rey León. Sí. Yo tengo dos cosas que me impactaron bastante, que yo recuerdo que me hayan impactado dentro de las películas de animación. La primera, como a mí siempre me han gustado el tema de las películas de ficción, pero más que nada el tema de los efectos especiales, ¿ya? Fue el tema la primera vez que vi La Bella y la Bestia, la escena del baile, en donde se daba el tema de la cámara, entraba y te daba la perspectiva de 3D del lugar. Era una de las primeras películas que te da una perspectiva de animación con una perspectiva tridimensional. ¿Ya? Fue en muchos foros fue discutido esto y fue bastante interesante. O sea, a mí yo esa escena la vi muchas veces porque me impresionaba mucho, solamente la escena, ¿ya?
me impresionaba mucho cómo se hizo en ese tiempo, porque fue, digamos, fue bastante, fueron de las primeras que se hicieron con esa tecnología y de esa manera. Y la segunda que a mí me llamó mucho la atención fue una película que se llama Final Fantasy, de Spirit Within. Fue una de las primeras películas de Final Fantasy que se hizo, que no iba muy de acuerdo a la historia que todos conocemos, ¿ya? Pero era una de las primeras películas en donde se llevó a cabo este personaje humano hiperrealista, en donde ella movía el pelo y se movía cada uno de los cabellos. Era tan realista o tan detallista el movimiento que uno ahí notaba que era realmente tal vez falso, le faltaba que cayera un mechón completo, le faltaba esa cosa que tenía que tener una falla para ser humana, ¿ya? Pero estaba muy bien hecha la película, especialmente la escena en donde ella sale moviendo su cabello, que estaba sumamente detallado. Bueno, esta fue un gran fracaso en la taquilla, ¿ya? No me acuerdo cómo se llamaba la productora, Squaresoft, si mal no recuerdo, ya que quebró, y Squaresoft después se une con Enix, ya que era otra productora, para formar Square Enix, que bueno, es mucho más conocida actualmente. Pero en tema de cómo estaba hecho el movimiento, cómo estaba hecha cada uno de los detalles de los personajes de animación, fue increíble en esa película. Bueno, yo la escena que más me gusta, y por varias razones, es la de los siete enanitos cuando van de la mina, se van a la casa. Y posteriormente se van a encontrar con la Blancanieves acostada. ¿Por qué? Primero, fue la primera película que vi en el cine solo, que yo tenía 7 años, y fui al cine y pagué mi entrada y pagué, y entré. ¿Ya? Esa fue la primera película. Segundo, la canción creo que está muy bien hecha, y cómo se va gestando eso de que nos vamos, que es lo mismo que pasa en cualquier trabajo, que el tipo va cerrando la puerta, ¿cierto? Que no vaya a dejar sin candado, etcétera, y luego se van cantando. Y hay unos planos donde la cámara, estuviéramos hablando con personajes corpóreos, ¿cierto? La cámara se ubica de tal manera que permite que la iluminación actúe en contraplano de los enanos y puede reflejar la sombra en la roca, cosa que es bastante correcto, difícil de hacer con técnica a lápiz, porque recordemos, estamos hablando del año 1940, la década de 40, a lápiz, dibujo por dibujo, y que se pueda dar ese movimiento, esa forma, tanto en el cantar, en el caminar y en la sombra, y me impacta. Aún viéndola, me impacta mucho esa escena. Es una muy buena escena, y bueno, Blancanieves es una de las películas que ha envejecido muy, muy bien. Es decir, los niños la siguen viendo y la siguen teniendo presente dentro del catálogo colectivo de películas animadas. Así es. Así que ahí están nuestras escenas que recordamos de animación, y la próxima semana podríamos ver escenas de películas que hemos visto, pero hay muchas más, pero podríamos hacer, y que la gente nos mande por los medios, por las redes sociales, cuál ha sido su escena favorita, a lo mejor la podemos comentar. Hemos llegado a la última parte de nuestro programa y tenemos que recomendar. Partamos con Manuel. ¿Qué recomendarías por ahora? Bueno, ya que pronto va a salir el libro, la segunda parte, la continuación directa, en donde los personajes van a volver a Oasis, ¿ya? Que vean y disfruten y traten de sacar la mayor cantidad de tips de Ready Player One, ¿ya? Para que la vean. Esta es una película que es muy... al estilo, con mucha cultura popular, ya el personaje sale de ahí, ellos se introducen en esta especie de mundo virtual, y uno, bueno, ve las tortugas ninjas, ve, él maneja el auto, el DeLorean, de Volver al Futuro, etcétera, etcétera. Hay demasiados tips, es una muy buena película, y si tienen la opción también de leer el libro, háganlo, porque también es muy bueno. Esa es mi recomendación de hoy día. ¿Rodolfo? Yo quiero recomendar una serie hoy, está en Amazon Prime, que se llama The Man in the High Castle, que relata un mundo distópico en el que la Segunda Guerra Mundial la ganaron los nazis y los japoneses. Entonces empieza en un Estados Unidos que es un anexo del Tercer Reich, con la costa pacífica dominada por los japoneses,
y es una serie, obviamente, de ciencia ficción, espía social, con algo de tecnología, que es imperdible que la puedan ver. El hombre en el castillo en alto, en español. Muy buena recomendación. Bueno, ¿qué les voy a recomendar? Bueno, ahora me metí a Netflix, y mira, aunque ustedes no lo crean, recorrí todo lo que había en oferta en Netflix, y me di cuenta que Netflix es bastante malito, ¿eh? No hay cosas que recomendar, películas malas. Muchos tienen que ir con droga, los carteles de la droga. Pablo Escobar parece que compró una franja en Netflix porque aparece por todos lados. Y películas como para recomendar, muy pocas. Y creo que me quedo con Victoria y Abdul, una película que sé que le va a gustar a todo el mundo, tanto hombres como mujeres, adultos como jóvenes, porque es un pasaje de la vida de la reina Victoria, a comienzos de 1900, que cuando ya estaba en el ocaso de su vida, y estaba muy aburrida, y llega al palacio un hindú que le hace cambiar la vida. Después estuve leyendo de Victoria, y según cuentan los biógrafos, Victoria se enamoró de ese indio, y su vida cambió y vivió mucho tiempo más. Pero ahí está la película, la parte buena está en esa Victoria de Abdul, está en Netflix, y eso lo recomiendo, a pesar de que no hay mucho que recomendar en Netflix por estos días. Manuel, creo que no vamos a poder decir nada más porque se nos acaba el tiempo, así que muchas gracias por habernos visto. Manuel y Rodolfo, nos escuchamos la próxima semana, ¿les parece? Sí, no hay problema. Que estén bien, chao. Chao.